vamos a pasar a otros temas. Ahora vámonos hasta La Paz, hasta Baja California Sur, donde ya se preparan para recibir el Año Nuevo. Nos reporta mi compañero Germán Medrano. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchísimas gracias, amigos de Imagen Televisión. Los saludamos desde La Paz, Baja California Sur, en esta fría mañana de jueves, en donde nos encontramos en el malecón para dar a conocer que aún las bandas nubosas del Frente Frío número 17 se encuentran sobre la media península, lo que ha ocasionado algunos descensos de temperatura y que muchos turistas nacionales hayan optado por conocer otros lugares de Baja California Sur y no precisamente las playas. Sin embargo, esto no es obstáculo para que los aeropuertos internacionales de Los Cabos, de La Paz y de Loreto todavía tengan afluencia turística importante. Otro de los atractivos que tiene Baja California Sur para esta llegada de turistas y despedir este 2017 es la gastronomía. Y bueno, todo se está preparando en las familias de Baja California Sur, un estado pues eminentemente rico en esta diversidad de platillos del mar, y pues muchos de ellos pues se los presentamos aquí en Imagen Televisión. Uno que se está preparando para este fin de año es precisamente esta cabrilla que vemos en la pantalla, una cabrilla con costra de pimienta. Otro de los platillos que son también muy queridos aquí en Baja California Sur es el calamar, preparado en sus diferentes versiones. Y finalmente también no puede faltar la pasta acompañada de camarones. Es lo que regularmente también se acostumbra a cenar aquí en Baja California Sur. Como les comento, un estado muy rico en diversidad pesquera, y por lo mismo también la cena de Navidad lleva estos manjares gastronómicos, los cuales pues bueno, los invitamos a degustar aquí en Baja California Sur en este fin de año, y si no, pues bueno, hacerse el propósito de visitar este bello estado para el 2017. Es mi reporte desde La Paz, Baja California Sur. Regresamos con ustedes al estudio. Muy buenos días. Gracias, Germán, con toda la información, y ya con esas imágenes se nos abrió el apetito. Caray, vámonos con mi compañera Jimena.